Estamos de vuelta aquí en BLM Noticias hablando de un tema que ya está generando reacciones polémicas en nuestro país y que realmente entristece. Estamos hablando del sistema de la salud que se le brinda a los guatemaltecos. Está colapsando el sistema y la Procuraduría de Derechos Humanos ha recientemente lanzado un reporte donde dice que Guatemala, que la salud atraviesa una de las peores crisis en la historia. Esta mañana nosotros vamos a abordar ese tema con Hilda Morales, es procuradora adjunta de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Hilda, gracias por estar con nosotros esta mañana, por la paciencia, porque es un tema más que importante para nuestra Guatemala y no es reciente. O sea, este problema de salud se ha venido viviendo de hace ya décadas, se ha ido acumulando hasta llegar a este punto que ustedes describen el peor en nuestra historia. ¿Por qué? Sí, es así porque yo considero que ha habido falta de planificación, y en ese sentido también falta de previsión y no se le ha dado la importancia que tiene el derecho a la salud en nuestro país. Y de ahí que haya venido en un declive toda la organización de los hospitales, el gran desabastecimiento, el impago de salarios, la infraestructura hecha a pedazos sin mantenimiento, como que si no fuera importante la salud y la vida de las personas que acuden a los hospitales nacionales. Bueno, y esta mañana precisamente amanecemos con que los hospitales a nivel nacional están en estado crítico, inclusive el Roosevelt, el San Juan y otros han dicho que van a paralizar ciertos servicios por falta de medicamentos, falta de insumos para cirugías. Es una situación bastante crítica, ¿no? Sí, por supuesto. Lo han venido haciendo reiteradamente y vuelven a reabrir sobre todo la consulta externa. Pero están saturados de pacientes porque, como el Hospital Roosevelt y el Hospital San Juan de Dios son los dos hospitales nacionales de referencia, pues se trasladan enfermos desde otros ámbitos de la República, desde otros hospitales que no les pueden dar la atención. Y, por supuesto, eso ha llegado al colapso que, como bien dice usted, llega al punto de que no existan los mínimos insumos para atender a las personas. Y en ese sentido, pues Guatemala está incumpliendo con el derecho humano a la salud y a la vida, porque como bien dice nuestro comunicado, no se puede determinar por el momento cuántas personas han fallecido y cuántas más van a morir por la falta de atención en los hospitales. Claro, y tampoco se llevan unas cifras o estadísticas que puedan dejar ver este panorama o vislumbrar realmente lo grande que pudiese ser. Ya sabemos que es grande, pero puede ser inclusive hasta peor de lo que estamos nosotros visualizando. Y recientemente, obviamente vemos este otro golpe a la corrupción con esta red también que funcionaba en el IMSS, en los hospitales. Y uno escucha mencionar a la salud como un negocio, así se han referido, así se refieren estas personas que han sido ya detenidas por quizá hacer de la salud un botín, ¿no? Y dicen precisamente eso, la salud es un negocio. ¿Cómo se siente usted al escuchar esas declaraciones? Bueno, la reacción nuestra es de mucha frustración y mucho dolor, sobre todo porque somos defensores de derechos humanos y pensamos que las personas tienen el derecho a un buen nivel de vida, a unas condiciones óptimas de salud física y mental. Y cuando la salud se convierte en un negocio, parece que estamos privilegiando el bienestar de unos pocos que negocian con la salud y estamos desechando la vida y la salud de la mayoría que tiene necesidad de acudir a los centros hospitalarios. ¿Y qué tan frustrante es saber también que esta red podría llegar también hasta altos mandos? Es decir, quienes están a cargo de nuestro país, quienes tienen ese mando de dirigir a nuestra Guatemala, también están lucrando de esto. Pues pareciera que sí, desde luego de que el anterior gobierno negaba la realidad del sistema de salud en nuestro país. Afortunadamente el nuevo ministro pues ha aceptado la realidad, ha aceptado lo que nosotros hemos venido mencionando desde hace mucho tiempo, desde el año pasado, por ejemplo, nosotros sabíamos que en el mes de septiembre iba a colapsar el sistema porque se iba a agotar el presupuesto. Sin embargo, se negaba y siempre se decía que como que era falso o como que los médicos inventan que no hay insumos, porque los médicos pueden ser haraganes en no querer atender a los pacientes. Sin embargo, la realidad ahora salta a la vista y se reconoce el resultado de esas supervisiones y monitoreos que ha hecho la Procuraduría de Derechos Humanos.
Claro, y aún así vemos que ex ministros de salud están, bueno, libres y también obviamente gozando de lo que quizá obtuvieron mientras estaban ahí dentro del ministerio. Es solo una suposición, no estoy haciendo una acusación formal. Pero mira, Gilda, también tenemos esta nota que sale en Prensa Libre esta mañana que recopila parte de los datos también de la PDH y según ustedes, según me cuentas, ustedes han estado o constantemente monitorean realmente la crisis en los hospitales y aquí tenemos algunas de las que ustedes han mencionado. Una, la falta de medicinas, ¿no? Son varios los medicamentos que faltan en estos hospitales y muchas son indispensables, ¿no? Algunos medicamentos que la PDH tiene como faltantes incluyen el epamin, la digoxina, el gluconato de calcio, morfina y otros, y obviamente estos medicamentos son esenciales en un centro hospitalario. Por supuesto, pero también no podemos dejar de mencionar los antibióticos, porque es que la lista es grande. Es una gran lista, pero los antibióticos que sirven para curar las infecciones y que no caminen esas enfermedades, han llegado al punto de que empiezan a suministrar un antibiótico y se agota y entonces cuando hay un nuevo abastecimiento se les da otro antibiótico y eso ya no es efectivo para las personas porque ya han creado una resistencia a las bacterias o a la enfermedad que tengan. Es muy delicada toda esta situación. Se ha llegado también al punto de atender a los pacientes y extenderles una receta para que ellos la compren en las farmacias que puedan, insumos elementales como los guantes, como la gasa, como el alcohol, el algodón, etcétera, que eso debiera de ser que es lo básico. Lo básico para suministrar en un hospital. Bueno, Hilda, ustedes seguramente han trasladado esto a las autoridades, no a las actuales, sino que también durante años de este monitoreo. ¿Y cuál ha sido la respuesta de autoridades ante esto? Bueno, la respuesta ha sido a través de amparos que se han presentado en el sentido de obligar, es decir, a través de una sentencia, obligar al Estado para que cumpla con el derecho a la salud de los pacientes. Sin embargo, eso no ha sido respondido en la manera que se necesita. Ahora nosotros acabamos de presentar lo que se llama un recurso en queja ante la Corte de Constitucionalidad para que efectivamente se tomen manos a la obra y se responda ante esta necesidad. Y también me dices que lo han denunciado fuera de las fronteras, también en ciertos organismos internacionales. Sí, sí hace como 2 o 3 meses pedimos unas medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y planteamos esta situación también ante el relator de Naciones Unidas del acceso a la salud. Perfecto. Estamos a la espera de la respuesta, no es un trámite que se dé inmediatamente, pero nosotros seguimos insistiendo. Pero ya el problema está denunciado a nivel internacional y podríamos esperar que sí, la crisis en el sistema de salud de nuestra Guatemala esté siendo vigilada ya por estos organismos internacionales y quizá así obtener esa respuesta que ustedes han tratado de tener durante todos estos años dentro de nuestro mismo sistema. Rápidamente, Inle, ya para terminar, el reto para las nuevas autoridades, tomando en cuenta esta crisis que vislumbramos, ¿cuál sería ese reto? Bueno, el reto es una mejor planificación, tener un presupuesto y vigilar que efectivamente se cumpla con el derecho a la salud y el derecho a la vida de los pacientes. Perfecto. ¿Y usted está emocionada? Está resfriada. Ok, perfecto. Le vamos a conseguir agüita a Hilda ahorita para que usted pueda ahí calmarse un poquito. Pero mire, le agradezco mucho haber estado con nosotros esta mañana hablando de este tema, de la crisis que estamos viviendo, como dice la PDH, una de las peores en la historia de nuestro país. La estamos viviendo, se ha denunciado y la PDH, claro, los guatemaltecos esperan que ya las autoridades tomen cartas en el asunto y seguramente ustedes van a estar monitoreando de nuevo durante todo este tiempo, durante todo este nuevo gobierno que ya entra en poder el próximo enero para ver cómo se soluciona esta crisis y vamos a estar platicando. Muchas gracias. Con mucho gusto. Buenos días. Buenos días. Gracias, Hilda. Y nosotros también tenemos que responder quizá a ciertas declaraciones que se hicieron aquí dentro de nuestro programa durante la entrevista que tuvimos con el Ministerio de Salud, con el ministro Mariano Rangel, que nos acompañó en los estudios. Y sí hay una deuda, lo cual él nos explicaba, por oxígeno.
médico en los hospitales. Y precisamente él decía, bueno, miren, estamos preocupados por lo que se nos está diciendo. Según él, se le estaba amenazando con dejar de proveer este suministro, este oxígeno médico. Y esta empresa ha dicho que quiere un derecho de respuesta y precisamente está explicando esta deuda, cómo se origina. Sí, dice que la deuda del Ministerio de Salud con productos del aire de Guatemala se ha triplicado en el periodo 2012-2015 y ha ascendido a más de 47 millones de quetzales por concepto de suministro de gases médicos hospitalarios. A pesar de existir incumplimientos recurrentes en el pago de la deuda, la empresa siempre dice ha suministrado y continúa suministrando a la red hospitalaria nacional con el fin de salvaguardar la salud de los miles de guatemaltecos atendidos en los hospitales y centros de salud pública. En el 2014, esta empresa intentó resolver la falta de pago mediante una medida de conciliación en la cual el Ministerio de Salud se comprometió a solventar a través de un cronograma de saneamiento de la deuda, lo cual dicen ha sido incumplido. Y nosotros vemos precisamente que este es uno de tantos proveedores a quien se les debe a los médicos. En fin, es una de las peores crisis de salud que está enfrentando nuestro país, según la Procuraduría de los Derechos Humanos, y nosotros vamos a estar muy pendientes de esta situación y, claro, analizando y observando lo que ocurra y siempre informándole a ustedes, a la ciudadanía, cómo se encuentra el estado de la salud de este sistema en nuestro país. Con esto nosotros entonces tenemos que seguir con más esta mañana. Vamos a ir a la pausa y regresamos con mucho más enseguida. Televisión te invita. Entradas a la venta en Todo Ticket a partir del 2 de noviembre, exclusivo para clientes Mastercard.